Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera se encuentren y donde quiera que vean este video. Para hoy vamos a hacer unos taquitos de suadero, esos taquitos de suadero que venden en la Ciudad de México, qué ricos. Para esto vamos a necesitar 1 kilo de carne de suadero. En este caso, como la pieza estaba congelada, me la cortaron a mí en pedazos, como si fueran bisteces, pero es la misma cosa. Hasta me ayuda un poco más para que se descongele más rápido. Entonces, vamos a necesitar 1 kilo de suadero, sal, pimienta, 1 litro de leche, 1 taza de agua, 1 hoja de laurel, 2 clavos de olor, 2 tazas de aceite vegetal para hervir. La preparación. En la olla express, vamos a colocar la carne, la leche, el litro de leche y la taza de agua, y la dejamos por 20 minutos. Entonces, en la olla express vamos a colocar la carne, con su litro de leche, o a que la tape. Y su taza de agua. Le echamos el clavo, el cominos, la hoja de laurel, y la ponemos a hervir por 20 minutos. Le echamos también un poco de sal. En este caso yo voy a usar sal de mar o sal de granulada. Bueno, cuando está ya saliendo, ya se está, cuando la olla express ya sale el vapor, se le pone el tapón y ahí es cuando uno empieza a contar los 20 minutos. Recuerden que tiene que estar su, para cuando pongan la olla express, tiene que estar el seguro de seguridad, este debe estar hacia arriba. Entonces le bajamos un poco a la flama y ponemos 20 minutos. Bueno, ya son 20 minutos. Apagamos nuestra lumbre, revisamos nuestra carne y si todavía se ve que está un poco dura, pues nada más sin la tapa la dejamos cocer el tiempo que requiera. Pero yo pienso que ya está, para esto ya está bien. Bueno, para enfriar nuestra olla express podemos usar el agua, y una vez que ya el tapón de seguridad está hasta abajo, ya quitamos la tapa. Y es así como nos queda nuestra carne, bien, está bien, bien, bien cocidita. Bueno, picamos nuestra carne finamente, ponemos un sartén a que se caliente y le echamos el aceite. Y de ahí vamos a ponerle un poco de jugo de naranja cuando el sartén y el aceite estén fríos, porque si no nos vamos a quemar. Para nuestra salsa vamos a necesitar 150 gramos de tomates verdes, 2 chiles, o un cuarto de cebolla y un poco de cilantro y un limón, 2 aguacates. Todo esto lo vamos a poner en nuestra licuadora y lo vamos a licuar. Una vez que ya está licuado, vamos a ponerle nuestro cilantro y nuestro aguacate molido con 1 taza de agua. Se le pone 1/2 cucharadita de sal de grano. Bueno, echamos nuestro cilantro y vamos a proceder a espesar nuestra salsa. Para eso le vamos a poner nosotros ahorita el aguacate. Una 1/2 cucharadita de sal de ajo. 1 taza de agua, 1 aguacate o 2 aguacates para espesar, y un poco de jugo de limón, lo de un jugo de limón. Como ustedes ya ven, este ya está. Mira. Miren cómo quedó nuestra salsa.
qué rica, luego, luego el olor. Quedó fabulosa. Pero rectificamos, por si le hace falta un poquito más de sal, podemos rectificar. Quedó perfecto. Ponemos en la lumbre el sartén con el aceite y el jugo de naranja. No debe de ponerle uno el jugo de naranja cuando esté caliente, si no nos vamos a quemar. Enseguida ponemos nuestra carne a freír. Bueno, como ustedes pueden ver, miren, ya la carne ya está lista para hacer los tacos. Ya está doradita. Bueno, no tan doradita, pero ya está, hasta el olor me llega así como que estuviera tacos, tacos, tacos. Tacos de suadero. Entonces así les debe de quedar la carne ya para empezar a hacer los tacos. Okay. Bueno, vamos a preparar nuestros taquitos. Y estos son nuestros famosos tacos de suadero del DF, que ahora se llama Ciudad de México, ya cambió. Sabor original, tenían años que no comía tacos de suadero. Voy a poner un poquito más de salsa. Fueron riquísimos. Nos vemos hasta el próximo video. Buen provecho.